He tenido que reiniciar la mierda esta. Vale, no puedo hacer mucho más, así que vamos a darle. Un segundo. Hostia, que no se está viendo. No me he dado cuenta, tío. Crash Bandicoot. Al fin, yo, el gran Neo Cortex, te tengo donde quería. Y el golpe de gracia. Calla, bobo. Cauca. Acéptalo, Entropy. No lo vas a conseguir de nuevo. Al menos Ukauka y yo intentamos sacarnos de esta prisión. Paso de escuchar tus divagaciones como un pasmarote otra eternidad. Y tu forma de masticar. ¿Muerto? Déjalo. Ya ha cumplido. Crash Bandicoot 4, Double Time. Un enorme poder ha despertado. Crash, me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles. Siento que proviene de Cumbre Insanity. Vamos, deprisa. Aquí tenemos, ¿no? Vale. A ver, un segundito. Mucho. Usted sabe cómo se escucha el juego, la verdad. Vale, se escucha. Vale, pues. Había hecho esto. Vamos a darle. Vale, me parece bien. Luego se viene el Dani, que me digo. No se ve la guía ni nada. Yo voy a hacer a 60, pero al final lo he hecho a 30, la verdad. Voy a ver el siguiente. Qué tiempo esto. Ahí está la radio. Esta parte ya la he jugado porque estaba viéndolo un poquito como iba el juego y eso. Ahí vemos a Spyro, míralo. Mira a Spyro. Hasta luego, Spyro. El sombrero. Ahí tenemos el Crash 1, el Crash 2, el Crash 3 y el Crash 4. Qué guapo. Mi favorito es el 3, la verdad. El 3 es el que más. El que más me gusta. Vamos a darle. Había esto, no sé. Sí. La interfaz.
Las vidas, lo tengo metido en el modo nuevo este, porque hay dos modos aquí. El modo clásico y el nuevo modo, lo he puesto en ese. Si yo veo que es muy fácil, pues ya veré. Según he leído, he visto que el juego no es fácil, pero tampoco es nada difícil, la verdad. Qué genial. Ya jugué el Insane Trilogy en la Switch. Ya voy un segundo. ¿No por aquí? A veces me da un lagazo, ¿lo tengo? Espérate, lo tengo en alto, ¿no? Si veo que da muchos lagazos, lo bajaré a medio. Se ve muy lagueado, espérate. No se ve. Segundo. Ah, listo. Vale. La cuevita que hace más daño. Vale. La araña, ¿no? Viendo que no puedo matarla. Yo no había visto eso. Lo que no me gusta de este tío es que sabe dónde vas a caer, ¿sabes? Así que eso es un poco una ayuda, ¿sabes? Pero bueno. ¡Hostia! No había visto la TNT, tú. Ya me faltan. ¡Ah, qué recuerdos, tío! La jugada de la Play 2. Para que lo juegue la Switch también, ¿no? Pero... vale, no hace falta saltar. Voy a subir un poco el problema del juego. Voy a subirlo a 30. Vale. Nada más por aquí, ¿no? Ah, no puedo entrar aquí ahora, tío. O tienes que entrar en secreto, ¿no? No sé, bueno. Nivel secreto este, a ver. Ahora vi algo ahí no le miramos por gilipollas. Bueno, le he cogido todo, ¿no? Hostia, ¿el crash? ¿Te lo has pillado? Sí. Tío, vaya lagazo me ha dado ahí, tú. Vaya lagazo ha dado ahí, ¿por qué ha dado ese lagazo, tío?
acuerdo. He estado relajado en esto, no sé por qué, tío. Veo que da mucho lag, lo bajo a medio y ya está. Hostia puta. Estoy siendo muy imbécil, ¿eh? A ver. Hostia puta, tú. Vaya pedazo de monger. A ver. Pasa nada, a ver. Vamos a ir más lento, porque es que estoy muriendo aquí como un subnormal. A ver. Pero último intento, si no paso de eso y ya está. Que no sé por qué me enfoque allá arriba, que no me interesa, tío. Veo. Ya está, joder. Si no era tan difícil, coño. ¿Cuánto me quedan? 4 cajas. Me va a quedar una, ¿no? No me jodas, ¿dónde me queda una, tío? Una puta caja, tío. Me cago en su puta madre, tío. Da igual. Nivel completado. Las gemas desbloquean aspectos para conseguir gemas, rompe cajas, consigue frutas. Umpa buscan en lugares ocultos y superan niveles con 3 vidas o menos. Vale, máximo puedo morir 3 veces. Ah, si me lo paso entero, me dan el aspecto de gallina. Ah, si me lo paso entero, el aspecto de gallina. Bueno, voy a bajar. Lo voy a bajar a medio. En algún momento estoy en algún lagacillo y no me gusta, la verdad. Me veo menos calidad y que vaya mejor, la verdad. Se va a ver un poco peor, pero bueno, menos va a haber menos lagazos. Ok, 86, vale. Madre mía.
Esto me está molando, ¿eh? Llevo 20 minutos, ¿no? Pero... Uto, ya estoy aquí. Hola, Dani. Lo he bajado a 30, Dani, los FPS, porque no sé por qué veía algún lagazo, ¿sabes? No era nada increíble, pero... no lo vi del todo fluido, la verdad. Y he cerrado directo y lo he vuelto a abrir. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Oh. ¿Has jugado alguna vez algún Crash, Dani, por cierto? De casualidad. Bueno, tuvo esto. Nada, era por saber si había jugado alguno. Joder. No puedo morir más de 3 veces, tío. Pero es que quiero todas las putas cajas. Hostia puta. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? No. Ahí eso falló mío. No. No llegaba, tío. Joder. Me pasa por no usar el doble salto. Vale. Lani Lonely. No. Ah, vale, eso me mata. O sea que lo podía saltar, coño. Vale, vale.
Me he dejado una, en serio, tío. ¿Dónde cojones me he dejado una, tío? Me ha faltado una caja y morir máximo de 3 veces. ¿Dónde cojones me habré dejado la caja esa, tío? No, ni hablar ni en un millón de... ¡Ey! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Crash? ¿Quién es? ¿Lani Loli? Si las máscaras cuánticas han vuelto... ¡Ey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es una grieta cuántica? Parece ser un portal interdimensional. Sí, sí, y no conviene abrirlo. Hay que cruzarlo, encontrar a mis hermanos y solucionarlo antes de que algún bobo con un plan maligno y un ego enorme cometa una estupidez. Uka Uka nos ha allanado el camino sin saberlo. Cuando mi generador de grietas esté acabado, tendremos el control del espacio-tiempo. ¿Enji? ¿Embryo? ¿Queríais hablarme de vuestros proyectitos? Maestro, mi artilugio le permitirá hipnotizar a todo un ejército. Y mi poción me hará... los hará imparables. Divertíos con vuestra pistola de... rayos o lo que sea. ¡Daos prisa! Según mis cálculos, los enemigos ya están en marcha. Pero nosotros venceremos. No lo creo. Mapa dimensional. Vale. Te damos la bienvenida al mapa dimensional. Aquí puedes elegir en qué nivel quieres jugar, seleccionar a Crash o a Coco, cambiar de aspecto o repetir niveles para enfrentarte a las pruebas contra el reloj. Vale. Vale, entiendo que este es el primer nivel que he hecho, ¿no? Este es el segundo, que aquí me he dejado... Vale, aquí. Tiempo a batir, 1 minuto y 22 segundos, morir máximo 3 veces. Todas las cajas me falta una, si no recuerdo. Ah, coño, que se puede ver así. Vale. Bueno, eso ya lo iré haciendo, no hay prisa. Aspectos de Crash, despertar repentino. Mira que tengo esto, a este y este. No me gusta ninguno, la verdad. Y estoy finalizando el juego. No me gusta, la verdad. Mira el normal. Coco, a este. Está guapo, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Cómo cambio el cuadrado? Vale, te voy a ir con Crash. Podría repetir esto, pero bueno, me da pereza. Ya lo iré haciendo, no hay ninguna prisa. A ver, pues vamos, venga. Superar el nivel para desbloquear la prueba contra el reloj. Obtén 6 para desbloquear el aspecto. Vale. ¿Te gusta? ¿Entonces las máscaras cerrarán las grietas? ¡Eso es! Mi hermano acá no tiene que estar por aquí.
¡Muy buenas, alimañas! ¿Buscáis a vuestra querida máscara? El bobo del que hablábamos. Tranquilo, pasará como de costumbre. Luchamos y él pierde, lo de siempre, vaya. Esta vez no. Os he reservado un pase de backstage para que conozcáis mi arma de percusión masiva. Machista, ¿por qué no coges a la chica? A ver, porque me gusta más Crash, ¿quieres que te diga? A ver, Coco no es que me disguste, pero prefiero a Crash, la verdad. Y alrededor es la increíble del mundo. ¿Cómo? Ah, vale, sí lo cambio. Vale, ¿cómo? Vale, estas cosas son nuevas, así que esto me va a costar. Dios. Vale, vale, lo pillo. Estoy seguro que me voy a dejar una caja, seguro, tío. Vete a la mierda, hombre. Vale, tiene pinta que es por ahí, así que perder. Hostias. Vale. Como coño abajo. Ah, vale, coño. Uy. Pero ¿cómo lo hago? No lo puedo romper, ¿no? No lo puedo romper. Arriba, ahí arriba hay algo. No, pero el nitro este no lo puedo romper. Al final. Menos mal. ¿Te crees tan guay con esa estúpida sonrisa en la cara? ¡Idiota! Vale. Esta la mierda, gato. Lo sabía. Vale, venga. Me deja uno ahí. Me he dejado una ya. Me he dejado una caja, tío. ¿Puedo volver? No puedo volver.
Espérate. Con la puta, tío, me dejan muchas ahí, tío. Me deja un montón ahí. A ver, ¿cómo hago esto? Soy imbécil, ¿qué hago? Ya empezamos. Más lento, más lento. Hostia, claro, claro, hostia, verdad, no lo había pensado. Claro, claro, no lo había pensado, coño. No lo había pensado. Vale, voy por la derecha y ya está. Voy por la derecha y ya está. Bien. Espirro, que solo quede un cráter lleno de humo. Fiesta de gaceta. Vale, agazo tú. No sé por qué a veces me está dando lagazos, tío. Hostia, no lo había visto esto, ¿qué hay? Bueno, todos a ver. Hay una cosa ahí arriba. Ahí arriba hay algo. Está claro. No había caído, tío. No había caído, vale. Me deja ahí algo arriba. Vale. No, soy un gilipollas. Bueno, espérate que me puede venir hasta bien. Me puede venir hasta bien, claro. Ah, pero ¿cómo llego ahí arriba, tío?
No sé, da igual. Me he dejado 19. Vale, no está mal. Para empezar. Vale, lo bueno es que el juego es bastante rejugable, así que bueno. Pero rejugable lo jugaré yo. Año 2084, ¿eh? Isla en Insanity. Esta es. Planicies peligrosas, año 2084. Estos son los desbloqueándolos, ¿no? Estás acabando el juego. Vale, en esta vamos a ir con Coco en esta. Esta vamos a ir con Coco, va. Compactadora Crash. Supongo que depende del personaje habrá una cinemática u otra, ¿no? Hostia, no había visto el fuego. ¿Cómo vuelvo al pasado? Ahora me lo pegarán. ¿Me llama aquí, en serio? Depende mucho, pero aquí le ganaba. ¿Qué se supone que es la chica? Pues creo que lo mismo que Crash, ¿no? En teoría son hermanos, pues lo digo. O sea, en teoría son hermanos, así que supongo que son lo mismo. No sé lo mismo que son, si son Bandicoot. Más que ahora mismo no sé. Pero en teoría supongo que son lo mismo. Megamix. La entrada de hoy es gratis. El primero que llegue se convierte en pedazos. Joder. Vaya premiazo. No lo había visto, no lo había visto, me cago en la puta. Me llegó encima. No lo puedes coger todo, tío. Hostias. Dios.
Creo que hay que saltarla. Ah, se puede matar, coño. Sucio roedor, mata a mi esbirro favorito, ¿vale? Ah, se pueden matar, vale. ¿Cómo me ha dado, tío? Cago en la puta. Se acuesta estos bichos, ¿eh? Vale. No sé muy bien cómo matarlos. Vale. Vale. ¡Cago en la puta! No, vale, ahí sí, imbécil. Bueno, da igual. Vale, a ver, cuidado. ¡Cago en Dios, tío! Vale, vale, en esta lo hago, en esta lo hago. Venga, tu puta casa. No lo había visto, tío. No me has dado, tío. En el último pixel, tío. En el último pixel. Ah, pero mola, mola, mola que sea difícil. No. Por... O sea, me da sí o sí eso, eh. ¿Cómo hago esto? No tengo ni idea. Sí, claro, ¿cómo hago esto? Vale. No, lo sabía, lo sabía. Voy a ir a ver, yo juego mañana, venga, Dani. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
yo, ahí tiene que haber algo por cojones. Vale, ya lo he entendido. O sea, ahora tendría que poder volver para atrás, ¿no? Vale, vale. Vale, vale, lo he entendido. La verdad, un poco igual porque no voy a tener todas las cajas ya, pero... No sé si voy a hacerlo. Venga, va. Ah, no puedo. Vale, pues nada. Genial, claro, si hago esa mierda... No me había fijado que eso eran cajas, tú. ¿Cómo llego ahí? Qué raro. Vale, vale. ¿Hay algo abajo? Está eso. Claro, ahí cómo llego, tío. Ahí arriba, no puedo llegar ahí arriba, ¿no? Vale, soy gilipollas. No lo pillo muy bien, la verdad. Cuidado. A ver, hacia ahí no llego, ¿no? Hacia ahí no llego, entonces, ¿cómo cojones? Hostia, no había visto el fuego. Claro, pero hay muchos sitios que no sé cómo cojones llegar, tío. No sé. Nivel completado. Ay. Vale, esos son... Reobina hasta los años 90, reproduce cintas de salto al pasado para vivir una primera persona el entrenamiento de Crash y Coco en las cámaras de prueba de Neocórtex. Vale. Vale, un segundo. ¿Cuánto llevo? Ah, no llevo ni una hora, coño. Eso. Prueba con Crash. De salto al pasado. Ah, bueno, son con Crash y otros son con Coco. Sujeto 218.
Mesa de experimento, sujeto Bandicoot, prueba 1. Sí, las cajas están para romperse. Para nada estaban puestas como barrera inexpugnable. Ah. ¡Qué pena! Vale. Checkpoint. Uf, de milagro ahí. Hago la ruta. Cuesta, ¿eh? El 96, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, pero ¿cómo hago eso, tío? ¿Cómo hago eso? No sé cómo hacerlo. Cago en la puta. No entiendo qué coño tengo que hacer ahí. No llego, ¿cómo llego ahí, tío? Es culpa mía. Estamos mal de algo así, la verdad. Cinco. Vale.
Oh, el checkpoint, gracias a Dios. ¿Sigue vivo? Interesante. No, lo he visto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Tan al final, tío. Tan al final, tío. Ah, arriba de tirar el tiempo que llevas. ¿Cómo hago eso, tío? A ver. Esta es la buena, esta es la buena. Hostia, soy imbécil. Ahí es igual para mí. Para mí. Quizá a la próxima. Esta es la buena. Fucking go. Primera prueba completada. Bien hecho, sujeto. Hostia, es más difícil de lo que parece, tío, ¿eh? Parece fácil desde fuera, tío, pero luego lo ves, luego lo haces y uff. Vale, no tengo más, ¿no? Tengo este con Crash. Ya está. Vale. Esta la había hecho con ella. Y aquí he fallado mucho. Este hay que hacerlo mejor, venga. 6 para ese traje. Sube el nivel para desbloquear los trajes. Prueba super este reloj. Pisa el acelerador. El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22:00 y bajo tierra.
Lo sabía. Lo sabía. ¿Cómo coño hago eso? Bueno, ¿es algo así? ¿Peta? Claro, no me dan esto. Joder. Cajas, Cuidado. No. Vale, no pasa nada. Cuidado. Cuidado. Hostia puta, tío. A ver, voy a ir más lento, estoy demasiado rápido. Supongo, de acuerdo. A lo mejor tienes que cogerlo. No, no creo, porque el de Crash lo he cogido con Coco, así que. Le he cagado, creo, ¿no? Creo que le he cagado. Le he cagado, creo, ¿no? Espérate, sí, por favor. Cogerla, ¿no? No. Ya miraré por qué, porque esto me lo quiero pasar al 100% al juego. No, le he vuelto a cagar, creo. Hostia, es difícil, ¿eh? El puto juego. ¿Cómo coño lo hago, tío? O sea, tiene que haber una manera. Esto lo hago, esto lo hago. Creo que tengo una idea, creo que tengo una idea. Creo que tengo una idea. Vale. Venga, va. Última, esta es la última. Coño, pero ¿por qué? ¿Por qué no saltas?
Cala. No me lo está haciendo bien esto. Último intento, si no lo consigo le dan por culo y ya está. Joder. Ya, lo había hecho mal. Lo he hecho mal sin querer. Cago en la puta, tío. Que no hay manera, hermano. No hay manera. Equivocado. Ya está, me he equivocado. Joder. Ni he pensado. Es que me por mis cojones que me hago este nivel. Huevos. Hostia, claro, pero ahora cómo hago esto. Vale, me he cagado en una cosa, me he cagado en una cosa. Vale. Me he cagado en una cosa. Bueno, aunque ahora que lo pienso un segundo. Voy a hacerlo así primero, ¿no? No había caído. Puedo hacerla así primero. Claro, y así es más fácil. Claro, es que soy monga. Claro, coño. Yo me estaba complicando aquí la vida, tío. Me estaba complicando la vida. No más. A ver, ¿cómo coño hago yo esto, tío? Ya no tengo lo de astro. Luego ya
enfadaba. No, 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 ¿qué haces? Joder. Alguna caja me deja seguro, tío. Alguna caja me deja seguro. Vale, voy por ahí. Vale, vale. Le pilla. Hago la puta, vale. Ya lo he pillado. Hostia puta, es que a veces parezco retrasado mental, eh. Hostia puta, tío. Vale, ya está. Está pillado. Hostia. Vale. Ya está. Venga. Es que parezco gilipollas, tío. Vale, no está mal. Soy gilipollas, tío. Ahí no llego, ¿eh? Pararte a jugar 100% es chungo, eh. Hostias. Madre de Dios, tío. Joder. Es todo el rato, ¿no? Vale. A ver, esperamos.
¿Esta caja me deja seguro? Que comience. Ah, vale, voy así. Salto, ¿vale? No, vale, me he dejado ahí ya, he dejado dos ahí. Dejando muchas aquí. Madre mía, tú. Uf, me he dejado 8. Vale, vamos a hacer este último y lo dejamos ya. Creo, me gustaría ver cómo coño se consigue, al menos a ver. Ah, es que aquí había otro. ¿Era aquí? ¿Dónde era esto? Aquí. Aquí había uno, pisa de acelerador, claro, ¿cómo lo consigo, tío? Espérate, no, no. Así que centras al salto al pasado sin morir los niveles para conseguirlas todas. O sea, no tengo, o sea, tendría que jugar este sin morir ni una sola vez. Pisa el acelerador, o sea, este sin morir. Lo intento, a ver. Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo, o sea, no tengo que no morir. Joder, no tengo ni nada, ¿sabes? Dicen este que he muerto un montón, ¿sabes? El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22:00. Y bajo tierra. O sea, es complicado. Vale, lo voy a hacer sin el contratiempo. Espérate, pero tengo que hacerlo sin morir, así que. Ah, si lo tengo que hacer sin morir. Vale, lo voy a hacer sin. El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22:00 y bajo tierra. No me lo voy a jugar.
sin morir, tú. Me cago en su puta madre al cabrón que se le ocurrió eso. A ver, venga, va, se queda. ¡El espectáculo del siglo! Esta noche a las 22:00 y bajo tierra. Vale, voy a hacer un último intento. Y si no, ya lo haré, porque es que si no, tío, voy a comer mucho la cabeza aquí. Ya jugaré fuera de esto para conseguir estas cosas. Que si no... ¡El espectáculo del siglo! Esta noche a las 22:00 y bajo tierra. Lo sabía. Vale, último intento. Vamos a hacer último intento. Venga, último intento. El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22:00 y bajo tierra. No, 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 nada, no, no, iba el pavo, ¿eh? Ahí está. Por suerte no es mucho. Por esto. Por suerte no es mucho, porque si no, madre de Dios. Ahora hay que acabarlo. Todas las cajas no sé si lo voy a poder hacer. Pensaba que me caía, ¿eh? Vale, puedo morir dos veces más. Oye, tío. ¿Cómo me he muerto?
vamos a poder simular. Que no quería morir más de tres veces y me ha pasado. Qué rabia, tío. Vamos a pasarnos el nivel y ya está. Mejor hacerle la mierda a esta y ya está. A ver, ahí arriba, ¿cómo llego, tío? Es que no lo entiendo. ¿Cómo llego ahí arriba, tío? No sé cómo llegar ahí arriba, no vamos, broma, eh. No sé cómo llegar. Tiene que haber alguna manera, pero... Porque claro, si ahí no hay un turbo para arriba, ¿sabes? Es una caja normal. Claro, ahí no puedo llegar. No sé, la verdad es que no lo entiendo. No sé cómo llegar ahí arriba. Da igual, va. Soy gilipollas. Ah, no hay... Me he dejado más que antes, ¿cómo es posible? Me deja 8. Supongo que será el otro, el pavo este sitio por la izquierda, porque si no, no entiendo. Bueno, al menos me lleva la cinta. Crash.
Conocimiento náutico. No me jodas que es debajo del agua, tío. Por favor, La bipedestación ha sido un éxito. Si sobrevive a las pruebas de sensatez y resistencia, lo convertiré en general de mi ejército. ¿Quiere decir que le lavará el cerebro? Tomate patata. Y no ahí, tío. Embrio, la fregona. A ver. Vale. Un experimento. ¿Cómo coño hago eso? No. ¿Cómo coño lo hago, tío? Hostia, tío. ¿Dónde están estas putas cintas, eh? Vale, si no siempre me lo puedo pasar normal y ya está. Me voy a dar cuenta que hay algo ahí, tío. ¿Qué coño es lo que hay? ¿Qué coño es lo que hay por la ventana, tío? Hay algo en la ventana. ¿Qué año es esto? El 96. Joder, hermano. La tecnología Nitro parece prometedora, pero falta investigar más antes de echar a rodar. Y ahí entras tú. Ah, vale, pero lo tengo hecho. Joder. Tengo otra idea. No era eso lo que quería hacer.
Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Vale, tiene que ser por arriba, ¿vale? Me da el nitro sin querer, tío. No. ¿Qué he hecho? Es que soy gilipollas, tío. Es que no tengo otro nombre, tío. Ah, tengo que hacer uno y darle la ronda rápido, creo. Lo he pillado. No. No. Quizá a la próxima. Hostia, son difíciles, estos. Son difíciles, tío. Voy a dar. Vale, vamos a hacer un último intento. Si no me salgo porque me y... no va. Último intento. Quizá a la próxima. Tanta rabia, tío, es que... Está... Es complicado, cojones.
parece fácil, tío, pero mis huevos. ¿Y esta, tío? Hostia puta. Hijo, me la juego que me falta una. Dos, me faltan dos. Mejor lo que quieras que está allá arriba, tío. Maravilloso. Al 90, ¿no? Sí. Han faltado dos, tío. ¿Cuánto? 1 hora y 47, vale. Vamos a echar el último. De aquí. Y lo vemos. Eso, y las cosas extras las iré haciendo yo por mi cuenta, porque es que si no va a ser muy largo, tío. Tampoco creo que haga muchas. A lo mejor me hago la del primer nivel. Esta de aquí. Esta a lo mejor me la hago. Me falta la gema, que sé dónde está. Tres muertes, yo creo que lo puedo hacer. Luego, tú que sé dónde está. Me falta una caja. Que... Claro. Esta... Aquí la gema oculta la he encontrado. Las muertes y las cajas, por esto también lo puedo hacer. Esta también lo puedo intentar hacer. Vale, aquí podemos subir. Vamos allá. Lunáticos despiadados, un fuerte aplauso para Rocco. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Preparada una batería de golpes, Bandicoot. Te estás cargando mi solo. Vale, gusta vale. El death metal. Pensaba que tenía que alejarme, no acercarme. Vale, vale. Hay que deslizarse. Vamos. Nada de más. Vale, dos golpes. Esto va más rápido ahora. No.
¿Al principio? No. Hostias. Hostias este. Mapa dimensional. Aseguro que en este, en el boss, hay una cosa de que es no morir. Sí. Lo nuevo que es... Vale. Piratas. Hay tres niveles. Había cuatro. Si luego... Sé que hay tres. Pues y el boss. Embarcadero Salino, año 717. Estoy seguro de que estos son... mundos del Crash 1. 2 sobre 3, para acuerdo. Mira, me hago este, me dan 6. ¿Este? No, no hay nada. No haré 50. Vamos a hacer estos. Vamos a hacerlo. A ver si consigo lo de. ¿Qué me faltó aquí? Tres veces. El oculto, que sé dónde está. Las cajas. Vamos a intentarlo. A ver si lo consigo. Que el oculto sea donde estás, lo que no sé por qué se cerró, entonces no sé cómo coger. Está el Spyro ahí. Está tiempo no. Una. A ver cómo peta, espérate. Me faltó una. ¿Dónde? No tengo ni idea. El problema es ese, que no sé dónde. Faltó esa.
Vale, puedo morir una vez más, no pasa nada. ¿Cómo se hace? No lo entiendo, tío. ¿Cómo se hace eso entonces, tío? No lo entiendo. Vamos, vamos a bajar ese nivel. Vamos a bajar ese nivel y yo. Hostia, mira quién estaba ahí, no me había fijado. Mira el cojín del esto, tú. No sé si me estoy dejando alguno. Ya no puedo morir ni una sola vez más. La quita. Vale. Creo que es la última. Puedo morir tres veces. Muerto sin querer porque soy gilipollas, tío. Realmente falta una, tío. O sea. ¿Qué cojón? Puedo volver a subir. En algún. Me he tenido que dejar una caja. ¿Algún sitio? Me tengo que dejar alguna caja, tío. ¿Dónde? Pero en algún sitio me tengo que dejar alguna caja. O sea, en algún sitio me he dejado una caja. ¿Dónde cojones me la he dejado, tío? Todas, me faltaba una también, ¿no? Voy a probar también. Bueno, ya no sé, ya lo probaré. Ya lo probaré. A esto. Lo iré probando, ¿no? A ver si es algún vídeo. A ver lo que hago. Vale, pero está. En el siguiente. Tenemos, no sé cuántos mundos hay, pero en el siguiente tenemos este y como mínimo otro más. Vale. A ver qué llevo. Pasa y juega, estadísticas de nivel. Aeronáutico. Hay que llegar sin morir, ¿no? Clasificación, galería.
Acaba el juego, obtén todas las cajas gemas de cualquier dimensión para desbloquear. Consigue todas las gemas ocultas o este. Pásamelo al 100%, no sé si lo voy a conseguir algún día. Pero pásamelo seguro. ¡Vale! ¡Adiós!